Hola a todos, bienvenidos una vez más al Rincón de Marilyn. En el vídeo de hoy vengo con tres ideas para reciclar y decorar botellas, con materiales muy sencillos y súper fáciles de encontrar. El paso a paso será muy fácil y si te gusta decorar botellas, estas seguro te van a encantar. Así que, si eres nuevo en el canal, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte más vídeos. Y por supuesto, deja tu comentario para demostrarme tu cariño. No olvides tampoco seguirme en mis redes sociales. Para decorar esta botella, lo primero que he hecho ha sido limpiarla profundamente por dentro y por fuera. El primer paso será hacer una marca, yo lo voy a hacer con cinta de carrocero. A partir de esta marca hacia el cuello de la botella vamos a poner cáscara de huevo. Ponemos cola blanca en la botella, vamos pegando trozos de la cáscara del huevo, presionamos y con la ayuda de un palito vamos separando los trocitos de cáscara. Y así es como debe de quedar. Ahora mezclo un poco de pintura blanca o color crema con cola blanca. Quitamos la cinta adhesiva y con una esponja vamos a pintar toda la botella. Una vez que está seca, la parte esta donde no hemos puesto cáscara de huevo, vamos a enrollar cuerda de yute. Yo voy a poner un poco de cola blanca para que se quede pegada. Será mucho más rápido que ir poniendo poco a poco silicona caliente. Para que la cuerda quede bien fijada, la voy a humedecer con cola blanca diluida en agua. Y lo mismo voy a hacer con la cuerda y la cola blanca en el cuello de la botella.
Para darle un aire romántico y vintage a esta botella, voy a utilizar esta servilleta. Voy a recortar estos ramilletes de flores pasando un pincel húmedo por donde quiero que se corten. Luego, simplemente rasgando, se cortarán fácilmente. Por si es de tu interés, este tipo de servilleta lo he comprado en la tienda online Di Pinto Di Blu. Te dejaré los datos del contacto por si quieres comprar alguna servilleta, ya que hacen envíos a todas las partes del mundo. Tendrás la información abajo en la descripción de este vídeo. De la misma forma, voy a ir separando cada ramillete. Como es habitual en la técnica del decoupage, quitaremos las capas blancas. Y como el cuadrado es muy grande para mi botella, voy a ir rasgando alrededor hasta dejar el tamaño que necesito. Para pegar la servilleta necesitamos dos pinceles, uno para la cola y otro seco para extender. Ponemos una capa muy fina de cola blanca diluida en agua, ponemos la servilleta y con el pincel seco pasamos desde el centro hacia afuera de la imagen de la servilleta que hemos elegido. Voy a poner otra imagen en la parte trasera. Pensaba poner en las cuatro partes de la botella, pero la imagen es demasiado grande, así que estas dos las voy a reservar para otro trabajo. Y una vez que está seca la servilleta, volvemos a pasar cola blanca por encima. A esta botella le voy a hacer un tapón. Voy a utilizar un tapón de corcho que voy a pintar del mismo color que la botella. En la parte de arriba voy a pegar de la misma forma que antes este ramillete, que es muy parecido al anterior, pero es más pequeñito. Y con cuerda de yute también voy a dar 3 o 4 vueltas. Una vez que está así, voy a dar una capa de barniz. Como siempre, voy a utilizar el barniz que hago con disolvente y corcho blanco. En la descripción del vídeo te dejaré el enlace por si quieres echarle un vistazo. Para darle un toque aún más romántico, voy a pegar estas perlas adhesivas en la parte superior de la cuerda de abajo
en la cuerda que he puesto en el cuello de la botella y también en el tapón. Por último, voy a atar dos trozos de listón del tipo organza y en el nudo pegaré unas florecillas de papel. Y listo, una decoración muy fácil de hacer con un aire romántico precioso. Para decorar esta botella voy a utilizar hojas de revista, pero este tipo de revistas que tienen como una especie de brillo en todas o algunas de sus páginas. Puedes combinar colores o elegir más o menos de la misma tonalidad. En mi caso, yo voy a trocear de varias tonalidades. Los trozos de papel deben de ser rasgados, ya que lo bonito de esta técnica se verá en el corte de las fibras del papel. Esta técnica es similar a la cartapesta. La única diferencia es que no hay que poner pegamento por la parte de encima del papel, solamente entre el papel que va pegado en la parte de la botella. Una vez que está seco todos los trozos de papel, en un recipiente de cristal vamos a poner un poco de disolvente y con un algodón o un trozo de tela vamos a humedecerlo en el disolvente y frotar los trozos de papel hasta desteñir la pintura que lleva las hojas de revista. Como puedes apreciar, se queda la marca de la tinta en la veta del papel, haciendo una especie de imitación al marmolado. Así es como me ha quedado a mí. Y para continuar, voy a utilizar esta plantilla de stencil que tiene dos mandalas, una más grande y otra más pequeña, y es adhesiva. Esta plantilla yo la he comprado en un bazar chino. Así que si no encuentras o no tienes este tipo de plantilla, puedes utilizar la que encuentres o la que tengas. La pintura que voy a utilizar va a ser de color negro y la voy a aplicar con un trozo de esponja. Para aplicar pintura sobre una plantilla de stencil, recuerda que tienes que tomar muy poca pintura con la esponja o un pincel de stencil o de estarcido y aplicarla sobre la plantilla a golpecitos, procurando que no se penetre la pintura por los huecos de la plantilla. Una vez que se ha marcado todo el dibujo, retiramos la plantilla y dejamos secar
Muy bien. Una vez que hemos decorado a nuestro gusto y está la pintura perfectamente seca, con barniz vamos a dar una capa para proteger. Como siempre, yo utilizo mi barniz casero hecho a base de disolvente y telgopor. En el cuello de la botella voy a pegar cola de ratón de color negro. Como toque final, voy a atar al cuello, después de la cola de ratón, este trozo de collar que ya no uso. Y listo, por mí esta botella está acabada. Una decoración muy sencilla y súper fácil de hacer. Para decorar esta botella necesitamos trozos de papel de servilleta. Vamos a cubrirla totalmente con cola blanca diluida en agua, procurando que se nos quede un relieve de arrugas. En una de las partes de la botella voy a colocar esta redecilla, procurando que quede tanto por delante como por detrás. Una vez colocada, la humedecemos totalmente con cola blanca diluida en agua. Si quieres adelantar el secado, puedes utilizar una pistola de calor como la mía o un secador de pelo. Si te interesa mi pistola de calor, te dejaré el enlace donde yo la he comprado. Para dar un buen acabado entre la parte del papel y la parte de la redecilla, voy a colocar con silicona caliente esta trenza hecha con trapillo.
Para decorar la parte donde tenemos el papel arrugado, voy a utilizar un molde de silicona y pasta de modelado y secado al aire. En este caso voy a utilizar el molde de color gris, que son como hojas de rosas. Para pegar las hojas ponemos un poco de cola blanca sobre la hoja o la superficie de la botella y la colocamos donde queramos que vaya. Puedes poner hojas en la parte de adelante solo como yo, o si quieres, puedes cubrir tanto por delante como por la parte de atrás. Una vez que está todo bien seco, mezclamos pintura de color negro con cola blanca y damos una pasada como base. Para adelantar el secado, vuelvo a utilizar mi pistola de calor. Para la parte de la redecilla voy a utilizar dos tonos de color marrón que voy a ir manchando con la técnica del pincel seco, intercalando los dos tonos. Y para resaltar el relieve de la redecilla voy a utilizar color blanco. Para la parte de las hojas vamos a utilizar la misma técnica del pincel seco, pero con color cobre.
y de la misma manera resaltaremos todo el relieve de la parte de atrás. El último paso que queda es, como siempre, proteger el trabajo con barniz. Y listo, ya tenemos esta botella terminada, con unos sencillos pasos y materiales fáciles de encontrar. Espero que te hayan gustado estas tres ideas, súper fáciles y con materiales a tu alcance. Y déjame un comentario diciendo cuál de las tres te ha gustado más. Te espero en el próximo vídeo. ¡Chao!